Bienvenidos a la Criminoteca, tu rincón dedicado a explorar los crímenes más oscuros y desconcertantes. ¿Te gustaría formar parte de nuestra comunidad exclusiva? Entonces conviértete en fan de la Criminoteca. Al hacerlo, no solo estarás apoyando el contenido que tanto amas, sino que también tendrás la oportunidad de interactuar directamente con nosotros. Envíanos tus mensajes de audio a través de WhatsApp al +34 672 870 977. Nos encantaría escuchar tus comentarios, teorías y sugerencias sobre los casos que exploramos. Además, con tu membresía mensual, tendrás acceso a contenido exclusivo, investigaciones adicionales y muchas sorpresas más. No pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en los enigmas de la Criminoteca y de contribuir a que sigamos creando contenido de calidad para ti. Hazte fan hoy mismo y forma parte de nuestra familia de misterio. Bienvenidos a la Criminoteca, donde exploramos los oscuros recovecos de la mente criminal. Hoy, les presentamos una historia que sacudió los cimientos de la sociedad y dejó una marca indeleble en la historia, Pekka Erika Huvinen y la masacre del Instituto Joukele. En un tranquilo rincón de Finlandia, el 7 de noviembre de 2007, Pekka Erika Huvinen, un estudiante de 18 años, desató el caos en su instituto. Armado con una pistola y un mensaje aterrador, acabó con la vida de 8 personas, incluyendo estudiantes, la directora de la escuela y una enfermera. Pero su espantoso acto no terminó ahí. Lo que hace que esta historia sea aún más escalofriante es que Huvinen anunció su masacre en un vídeo publicado en YouTube horas antes de llevar a cabo su horrendo plan. En su mensaje, reveló una mente perturbada, con ideales sombríos y un desprecio profundo por la sociedad. Las consecuencias de sus acciones conmocionaron a Finlandia y al mundo entero. En medio del horror y la confusión, la policía luchó por entender los motivos detrás de este acto de violencia sin sentido. ¿Quién era Pekka Erika Huvinen y qué lo llevó a cometer semejante atrocidad? Acompáñanos en este episodio de la Criminoteca, donde desentrañaremos los oscuros secretos de Pekka Erika Huvinen y exploraremos el impacto de su masacre en la sociedad. Prepárense para un escalofriante viaje a través de las sombras de la psicología criminal. ¿Están preparados? Comenzamos. Pekka Erika Huvinen. La masacre del Instituto Joukele. Clasificación: asesino en masa. Características: la humanidad está sobrevalorada, no merece la pena luchar por ella, solo merece la pena matar. Número de víctimas: 8. Fecha del crimen: 7 de noviembre de 2007. Fecha de nacimiento: 4 de junio de 1989. Víctimas: 6 estudiantes, la directora del centro y una enfermera. Método del crimen: arma de fuego, pistola Sig Mosquito calibre 22. Lugar: Tuusula, Finlandia. Estado: se suicida disparándose el mismo día. Pekka Erika Huvinen y la masacre del Instituto Joukele. La masacre del Instituto Joukele se produjo el 7 de noviembre de 2007 en el Jokelan Koulukeskus, un centro de educación secundaria de Tuusula, Finlandia. La masacre se saldó con 9 muertos, 6 estudiantes, la directora del centro, una enfermera y el propio asesino. El atacante Pekka Erika Huvinen era un estudiante de 18 años de edad, horas antes. Se había colgado en YouTube un vídeo en el que se anunciaba la masacre. Un alumno mata a 8 personas en un colegio en Finlandia tras anunciarlo en YouTube. 7 de noviembre de 2007. Un alumno de 18 años, armado con una pistola, ha causado una matanza en un instituto de la ciudad finlandesa de Tuusula. El estudiante la ha emprendido a tiros en un aula y luego por todo el centro, matando a 8 personas e hiriendo a varias más. Más tarde ha intentado suicidarse y poco después ha muerto en el hospital donde ha ingresado en Helsinki con graves heridas en la cabeza. El agresor avisó de la matanza a través de un vídeo colgado en YouTube. Según la policía finlandesa, el asesino, Pekka Erika Huvinen, se disparó en la cabeza con una pistola después de matar a la directora del Instituto Joukele de Tuusula, a unos 50 kilómetros de Helsinki, y a otros 7 estudiantes, 5 chicos y 2 chicas. 5 chicos, 2 chicas y una mujer han muerto, ha informado el jefe de la policía de la ciudad, Matti Tokeinen.
La mujer es la directora del centro, el Instituto Youkele de Tuusula, una ciudad de unos 35.000 habitantes situada a unos 50 kilómetros al norte de Helsinki. El pistolero era alumno del centro, según ha confirmado uno de los profesores. La policía sospecha que la única víctima premeditada fue precisamente la responsable del instituto, mientras que a los estudiantes los disparó de forma aleatoria. Los médicos del hospital de Tuusula, a donde fue conducido el joven en una ambulancia, trataron de salvar la vida de Auvinen, pero finalmente falleció 10 horas después del tiroteo. Se da la circunstancia de que el asesino había avisado horas antes de lo que iba a hacer en la página web de Videos YouTube, donde había colgado un vídeo en el que se podía ver una foto del instituto que se rasgaba para dar paso a una foto teñida de rojo en la que un hombre, al parecer el chico, apunta a la cámara con una pistola. El vídeo, titulado Youkele School Massacre 7 de noviembre de 2007, Matanza en el Instituto Youkele, había sido colgado bajo el seudónimo de Sturmgeist89. Sturmgeist es una palabra alemana que significa el espíritu de la tormenta. Según el relato de testigos, el alumno recorrió los pasillos del instituto disparando de clase en clase, antes de pegarse un tiro en la cabeza. Se encuentra en estado crítico en un hospital. Se movía sistemáticamente por los pasillos del centro, llamando a las puertas y disparando a través de ellas, ha relatado Kim Kyuru, un profesor que le tuvo de alumno y que estaba dando clase cuando se desencadenó el suceso. Creí que era mentira, un alumno que yo había enseñado corriendo hacia mí, pistola en mano, ha contado. Se trata de un edificio en el que estudian unos 500 alumnos, entre los del instituto y los de educación primaria. Este es un lugar tranquilo, nada como esto había ocurrido y nada como esto se esperaba, ha declarado el alcalde de la localidad, Genujo en Sibusaid. También el primer ministro, Matti Vanhanen, ha calificado de «extremadamente triste» el suceso. De hecho, aunque Finlandia ocupa el tercer lugar del mundo en armas per cápita, sucesos como estos son muy raros. Según los medios finlandeses, desde 1999 solo se han registrado 4 incidentes en colegios del país, todos con arma blanca y ninguno con víctimas mortales. Solo merece la pena matar. En YouTube se puede encontrar el perfil del autor del vídeo y unos breves comentarios que lo acompañan. Así, el autor, que usa el alias de Sturmgeist89, Espíritu de la Tormenta 89, también se hace llamar Natural Selector 89, Selector Natural 89. Tras contar que YouTube ha suspendido una cuenta previa, pero que está de vuelta, explica la traducción de su alias. Se identifica como Pekka Erik Auvinen, de 18 años, varón de Finlandia. Luego se define, soy un cínico existencialista, un humanista antihumanos, un socialdarwinista antisocial, un idealista realista y un ateo amante de Dios. Además, dice que está preparado para luchar y morir por mi causa. Como selector natural, eliminaré a todo el que vea no apto, una desgracia para la raza humana o un fallo de la selección natural. Si vis pacem, para bellum. Justitia sum quique distribuit. Sic semper tyrannis. Os preguntaréis por qué hice esto y qué es lo que quiero. Bien, la mayoría de vosotros sois demasiado arrogantes y cerrados de mente para comprender. Probablemente diréis que estoy loco, chiflado, psicópata, criminal o basura de esa. No, la verdad es que soy solo un animal, un humano, un individuo, un disidente. Ya he tenido bastante. No quiero ser parte de esta jodida sociedad. Como otras personas sabias han dicho en el pasado, no merece la pena salvar a la raza humana o luchar por ella. Solo merece la pena matar. Pero, cuando mis enemigos corran y se escondan temerosos cuando mencionen mi nombre. Cuando los gánsters de los gobiernos corruptos hayan sido abatidos en las calles. Cuando la idiocracia y el sistema democrático hayan sido reemplazados con la justicia. Cuando la gente inteligente sea finalmente libre y gobierne la sociedad en vez del gobierno idiocrático de la mayoría. En ese gran día de liberación, sabréis lo que quiero. Larga vida a la revolución contra el sistema, que esclaviza no solo a la mayoría de las masas de mentes débiles, sino también a la minoría de mentes fuertes e inteligentes individuos. Si queremos vivir en un mundo diferente, debemos actuar.
Debemos levantarnos contra los regímenes corruptos y totalitarios que esclavizan y remover a los tiranos, a los gánsters y el gobierno de la idocracia. Yo solo no puedo cambiar mucho, pero espero que mis acciones inspiren a la gente inteligente del mundo y que inicie un tipo de revolución contra los sistemas actuales. El sistema que discrimina la naturalidad y la justicia es mi enemigo. La gente que vive en un mundo de desilusión y apoya ese sistema es mi enemiga. Estoy dispuesto a morir por una causa que sé que es justa y verdadera, incluso si pierdo o si la batalla es solo recordada como cruel. Prefiero luchar y morir que vivir una larga e infeliz vida. Y recordad que esta es mi guerra, mis ideas, mis planes. No culpéis a nadie más por mis acciones. No culpéis a mis padres o mis amigos. No le dije a nadie mis planes y siempre los mantuve solo en mi mente. No culpéis a las películas que he visto, a la música que escucho, a los juegos a los que juego o a los libros que he leído. No, no tienen nada que ver con esto. Esta es mi guerra, un hombre solo contra la humanidad, contra los gobiernos y contra las masas de mente débil del mundo. Sin piedad con la escoria de la tierra. La humanidad está sobrevalorada. Es hora de volver a la senda de la selección natural y la supervivencia del más capaz. Matanza en un instituto de Finlandia. 8 de noviembre de 2007. Un estudiante se suicida tras tirotear a 7 alumnos y a la directora del centro. La pacífica Finlandia se vio conmocionada ayer por un tiroteo protagonizado por un joven de 18 años en un instituto de Tuusula, un municipio a 50 kilómetros al noroeste de Helsinki, la capital, que dejó 8 muertos y una decena de heridos. Las víctimas mortales son 7 alumnos, 5 chicos y 2 chicas, y la directora del centro. El autor de la matanza, tras haber anunciado sus intenciones en un vídeo colgado en internet, ¿se suicidó de un disparo en la cabeza? Los hechos se desencadenaron a mediodía, cuando Pekka Erika Ovinena, alumno del último curso del Instituto Joukele, abrió fuego durante una clase. El pánico llevó a los estudiantes a escapar en estampida por las ventanas del centro. Luego, el atacante continuó disparando. Se movía de forma sistemática por los pasillos de la escuela, golpeando las puertas y disparando a través de ellas, contaba una de las profesoras, Kim Kyuru, a la agencia Reuters. Era irreal. Un alumno al que yo misma había enseñado, corriendo hacia mí, gritando, con una pistola en la mano. La madre de una estudiante explicó que se cruzó con el asesino en el pasillo del instituto poco después de comenzar la masacre, informa EFE. ¿A dónde vas?, le preguntó el joven empuñando la pistola. La mujer le contestó temblando que tenía una cita con la profesora de su hija. Pues ya no hay cita, le contestó antes de darse la vuelta y alejarse por el pasillo. Cuando los agentes de policía llegaron al instituto, el asesino les disparó una vez, sin provocar heridos, y poco después intentó suicidarse. Un fuerte contingente policial estableció un cerco en torno al colegio, mientras las autoridades sanitarias organizaban un hospital de emergencia y una unidad de apoyo psicológico en las inmediaciones, para asistir a estudiantes, profesores y familiares. La víspera de los acontecimientos, el autor de los disparos había revelado sus planes de atacar en un vídeo colgado en el sitio de internet YouTube. El vídeo, titulado Matanza en el Instituto Joukele, muestra una fotografía del instituto, que se rompe, y luego aparecen dos imágenes en rojo de un joven que apunta a la cámara con una pistola. El joven tenía una cuenta anterior en YouTube con el sobrenombre de Natural Selector 89, Selector Natural y su año de nacimiento, pero el portal de internet la suspendió debido a lo siniestro de su contenido. Sin embargo, consiguió abrir una nueva cuenta con el sobrenombre Sturmgeist 89 y colgó varios vídeos más, entre ellos aquel donde anunciaba la matanza en su instituto la víspera de perpetrarla. Pekka Erika Ovinen había alojado además, en ese sitio web, durante unas semanas, varios vídeos bajo el nombre genérico de Manifiesto del Selector Natural, donde llama a una revolución contra el sistema, y se define de la siguiente manera. Soy un cínico existencialista, un humanista antihumano, un socialdarwinista antisocial, un idealista radical y un ateo como Dios, escribió. Estoy preparado para luchar y morir por mi causa. Yo, como un selector natural,
eliminaré a todos aquellos a quienes considere incapacitados, vergüenzas de la raza humana y fracasos de la selección natural, añadía. En otro escrito afirmaba, ya he tenido bastante. No quiero formar parte de esta mierda de sociedad. Uno de sus últimos mensajes fue lacónico, siento solo odio. En otros vídeos homenajea a los jóvenes estadounidenses culpables de la matanza del Instituto de Columbine en 1999, donde fallecieron 12 estudiantes y un profesor. El vídeo ha sido ya retirado de YouTube. En otra imagen se puede ver a un joven empuñando el arma con una camiseta con la leyenda, la humanidad está sobrevalorada. Pekka Erika Ubinena escribió en internet, podéis preguntaros por qué hice esto y qué es lo que busco. Bueno, la mayoría de vosotros sois demasiado arrogantes y cerrados de mente como para entender. Ubinena había adquirido la pistola la semana pasada. Sus compañeros de estudios se apresuraron a definirle como un tipo raro, aunque no extravagante. Entre sus actividades favoritas estaban, además de los videojuegos, las armas de fuego y la práctica de tiro. El objetivo del asesino del Instituto de Finlandia era la directora. 8 de noviembre de 2007. Finlandia vive hoy un día de luto tras la muerte de 6 alumnos y 2 adultos en un instituto a manos de un estudiante perturbado que posteriormente se suicidó y que había anunciado la matanza a través de un vídeo colgado en YouTube. Mientras, la policía sigue investigando los motivos que llevaron al estudiante a emprenderla a tiros en su propia escuela. Se ha sabido que tomaba antidepresivos y que su único objetivo era la directora del centro, a la que mató, disparando después aleatoriamente. Aunque aparentemente normal para sus compañeros de instituto, hoy se ha sabido que el autor de la matanza, Pekka Erika Ubinen, padecía trastornos psicológicos y que tomaba antidepresivos para combatirlos. Según sus profesores, Ubinen tenía una inteligencia superior a la media. Y en palabras de un antiguo compañero, sufrió en ocasiones acoso escolar por parte de algunos compañeros, lo que pudo llevarle a adoptar una visión extremadamente radical de la sociedad, que acabó expresando en internet antes de cometer la matanza. La humanidad está sobrevalorada, no merece la pena luchar por ella, solo merece la pena matar, son algunas de las frases que dejó en su testamento en YouTube, donde había colgado varios vídeos siniestros durante meses, el último de los cuales anunciaba la matanza. Eliminaré a todos los que considere incapacitados. Vergüenzas de la raza humana y fracasos de la selección natural. Además, los primeros indicios apuntan a que el asesino solo tenía un objetivo claro, la directora del centro, quien murió de forma casi instantánea, y que disparó a otros 6 estudiantes y la enfermera del centro de forma aleatoria. También se ha sabido que Ubinen consiguió el permiso de armas hace tan solo un mes y ya pertenecía a un club de tiro local. La tragedia podría cambiar los planes del gobierno, que planeaba oponerse a una nueva legislación europea para hacer más duros los requisitos para que los jóvenes puedan poseer armas, según informó el ministro de Comercio. Luto. En el país, donde, pese a la alta tasa de armas per cápita son muy raros los incidentes armados, se vive un día de luto decretado por el primer ministro, Matti Vanhanen. Las banderas ondean a media hasta en todos los edificios públicos del país, y a las 10 de la mañana, 8 GMT, se ha guardado un minuto de silencio en el patio del Instituto de Jokele, donde se produjo la matanza. La mayoría de las escuelas y centros públicos del país se han unido a este gesto para rendir un último homenaje a las víctimas de una tragedia que ha conmocionado al país nórdico. Siempre apegados a las nuevas tecnologías, los finlandeses se han convocado para un gesto de recuerdo a través de mensajes de móvil. A las 6 de la tarde, encenderemos una vela en la ventana de la cocina para recordar a las víctimas del crimen de la escuela. Espero que te unas a nosotros para recordar a nuestros alumnos y a la profesora, que ayer mismo por la mañana creían en el futuro, dice uno de esos mensajes, enviados en cadena. Conclusión. La masacre del Instituto Jokele perpetrada por Pekka Erika Ubinen es un trágico ejemplo de cómo la mente de un joven atormentado puede dar lugar a un acto de violencia sin sentido. Ubinen, a través de su oscuro manifiesto en YouTube, expresó una profunda alienación y desprecio por la sociedad, llevándolo a creer que solo la muerte merecía la pena. Su decisión de anunciar sus intenciones en línea, así como su perfil siniestro en la web,
revela un patrón de radicalización que no fue detectado a tiempo para prevenir esta terrible tragedia. Su elección de utilizar una pistola y disparar de manera indiscriminada en su instituto dejó una cicatriz, imborrable en Finlandia y en el mundo. El impacto de este acto resonó en el país y desencadenó un luto nacional. Aunque Finlandia se considera un país con una alta tasa de armas per cápita, los incidentes de este tipo son extremadamente raros. Las secuelas de esta masacre llevaron a un replanteamiento de las leyes de posesión de armas en el país. La masacre del Instituto Joukele es un recordatorio sombrío de la importancia de identificar y abordar las señales de alerta en individuos que pueden estar al borde de la violencia. Además, destaca los riesgos de radicalización en línea y la necesidad de prestar atención a las amenazas potenciales en el ciberespacio. Esta historia deja una pregunta inquietante: ¿cómo podemos prevenir que las mentes perturbadas encuentren una voz en plataformas en línea y evitemos futuras tragedias como esta? Y así concluimos este escalofriante episodio de La Criminoteca, explorando la oscura mente de Pekka Erika Huvinen y la terrible masacre del Instituto Joukele. Si te ha impactado esta historia, no olvides suscribirte para más contenidos de criminología y casos intrigantes. Si te ha gustado este episodio, dale like y comparte con tus amigos para que más personas puedan descubrir nuestra serie. También, déjanos tus comentarios, ¿qué te ha parecido este caso? ¿Qué otro caso te gustaría que investigáramos en futuros episodios? Recuerda que en La Criminoteca exploramos los rincones más oscuros de la mente criminal, así que mantente al tanto de nuestras actualizaciones. Gracias por acompañarnos en este escalofriante viaje a través de La Criminoteca.